Hey, ¿qué onda? Soy Sekel y seguimos en Shine on Force, la resurrección del dragón oscuro. Y hemos llegado a Pau. Es una caravana, pues es una ciudad móvil. Y aquí estamos. Acá está la iglesia. Vamos a revivir a todos los heridos. No. Vamos a revivir a todos los perdidos. Vamos a revivirlos todos rápido, 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 rápido. Y como recordamos, a mí me gusta hacer que muchos mueran, no sé por qué. Ya que tengo un poquitín de mala suerte, sí, poquita mala suerte. ¿Qué son esos animales? Son como... ¿Qué dice? Cerdo oveja. Yo hubiera dicho que era un burro, ¿eh? Un borrego cimarrón. ¿Aquí qué hay? Ah, es el cuartel general. La verdad, como les había dicho, no sé quién. No. El general Elliot es uno de los más grandes caudillos de Ronefast. Pero no tiene mal corazón. Nos salvó cuando los bandidos atacaron esta ciudad. Oh, Elliot, ese camarón lo vamos a enfrentar. No, no quiero comprar nada. La vida nómada. Bien, les dije que yo eran, que eran nómadas. Ah, así que eres Flash. Sí, soy yo. Runefast solo es. Sí. Ahora nos va a decir que todo era bueno hasta que llegó Dark Souls y hizo que todos se hicieran malos. Si de verdad te des un héroe, por favor, recuerda lo que te he dicho. Ok. Ya sé, mientras estás aquí, tengo que decirte otra cosa. ¿Conoces la leyenda del dragón oscuro? La más antigua de todas. El dragón oscuro se quedó aquí con el legado de los dioses. La leyenda dice que el dragón duerme en las profundidades. Sí, fue creado para destruir todo. No te puedo contar más, pero el dragón oscuro puede despertarse pronto. Chan, chan, chan. No puedo decir nada más, solo que, pues échale ganas, deténlo. Ah, casi me olvido. Me llamo Elliot. O sea que él es el capitán Elliot. Él es un dragón. Bueno, el último dragotritón que queda en el mundo. Ahora el chido y como que, ¿qué quieres que haga o qué? ¿Estás a ver qué hay aquí en esta cajita de aquí? Tenemos una espada larga. No pasará mucho tiempo antes de que el dragón oscuro se trague este mundo. Así que, ¿para qué construir casas de piedra y luchar guerras inútiles? Sin hogar, con pocas presiones. Es lo que... Por eso viven como nómadas. Se son vagabundos de la vida. ¿Dónde hizo ese bancar? Es inútil, caballero. Espero que no se le haya ocurrido escapar con el dinero. Pues aquí estamos viendo muchos caballeros. Hola. Los cerdos ovejas tienen el extraño don de poder percibir el futuro. La reina Coron lee las mentes de los cerdos ovejas para planificar el futuro del país. What? O sea, ¿qué pedo? Oh, tú pareces ser muy chido. Ernest. Soy Ernest, el caballero. Balbasak. Me voy a llevar a los soldados. Me voy a llevar a los soldados a Uranbato. Y me vengaré. Ese es mi sueño. Sí, claro, campeón. Claro que sí, campeón. ¿Tú quién eres? Él busca un hombre de su calibre. O mejor, que se cuide de todo. O sea, él que lo que quiere es una muerte digna, ¿no? Como todo caballero. Uranbato es otra cosa. Esa es una fortaleza inexpugnable. Vamos a ver qué hay aquí. Una barra vital, ok. Hola. ¿Tú qué haces? Vamos a comprar una lanza de poder. Sí, se la vamos a poner a mi buen amigo Pelle. Ahora, ¿qué más hay aquí? Espadas largas. Vamos a comprar una espada larga. Y se la vamos a dar a...
¿Ah, qué? ¿Ya me alcanza? Oh, ok, entonces vamos. Es hora de ver las ofertas. No, no hay nada. Vamos a venderle las... No, no, reparar, no. Vamos a vender, vamos a vender. Me siento bueno. Vamos a vender una lanza de bronce. Venga, 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 venga. Vamos a vender una espada mediana. Pues nomás tengo una. O sea que tiene flash, flash. Tiene una espada larga. Y esa que es espada es mediana. Vamos a vender la espada mediana también. Vamos a vender esta espada mediana también. Y ya. Y esta espada. Y esta espada. Y esta lanza de bronce. No, ya no quiero venderte nada. Ahora véndeme. Véndeme la espada. Una espada larga. ¿No me alcanza? Pero te vendí todo lo que tengo. Ahora tengo que comprar aunque sea una porque no puedo dejar a... así sin... sin armas. Ok, mira, voy a vender esta hacha media que nadie quiere. Y también voy a vender las flechas de madera. Ahora sí, te voy a comprar la espada larga. Y se la va a dar a Balvaroy. Demon y Balvaroy. Te la voy a dar a Balvaroy. Ya, es todo, es todo, es todo, es todo. Ahora vamos a ver qué espada tiene este... el... ¿Ken? ¿Es mediana? Larga también. No, 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 no. Yo quiero dársela. Se la vamos a dar a esta... Eamon. Pero no se la ha equipado. Muy bien, creo que ya está. Ahora la pregunta es, ¿este ataca de distancia 1 y 2? Y Epey ataca de... derecho nomás. Y creo que ya es todo. Vamos a hablar con la reina de Pau. Pero primero vamos a robarnos estos. Un pollo veloz. Y está vacía. Así que tú eres el conductor del tren. Hemos contenido la carta de Yogur. Ah, ya me acordé quién es Yogur. Es la reina Cocorón. Soy la soberana de esta tierra. Ya conoces a Elliot, ¿no? Sí. Es un buen hombre. Entiende que Rune se haya equivocado de camino. Pero si Elliot no lucha, Dark Souls despertará al dragón oscuro. Si despertará al dragón oscuro, dijo que el único que puede derrotarlo eres tú. Ah, canijo, ¿cómo que yo? No me digas eso, Ezequiel, apenas soy de nivel 5. ¿Cómo puedo yo tener tanto poder, sí? Aparte es un dragón, negro, de ojos rojos, con 2500 de ataque y 1800 de defensa. Para no herir su orgullo de guerrero, creo que Elliot te puede retar a una lucha. Todo está listo para salir. Pues... tenemos un grupo de ti y a Elliot enzarzados en una batalla. Dejaremos este lugar cuando salgamos, solo quedará la iglesia y el cuartel general. Arregla tus asuntos, avísame cuando todo esté listo. Ah, o sea que te vas a ir. ¿Y nos vas a dejar a nosotros aquí pelear? Pues está bien, ni modo. Acepto, acepto, acepto. Ya quiero que empiece la lucha. Sí, váyanse. Váyanse todos a la chingada. Estúpida gente del Carretas. Es la gente del Cruz Azul, ¿no?
Kokichi, oh mira, es Pao. Es la primera vez que vuelo tan lejos. Oh, es Kokichi. Es increíble. Yo pensé que ya no lo íbamos a tener. Ah, eres tú, extraño viejo de Bustek. Ese me recuerda, it's me, Mario. Es el que le digo que tiene su helicóptero. Esa... ¿qué? ¿Nosotros sois el comando de esa, la Shinon Foca? Sí, la Shinon Foca. Exactamente la misma. ¿Qué? Pero hombre, ¿no eres un poco... anciano para eso? Y no es la Shinon Foca, es la Shinon Force. La Shinon Foca le vendría bien unas del aire como yo. Ok, ya tenemos otro volador. A otro volador. Y la siguiente batalla también me gusta bastante. Shinon Foca. La siguiente batalla también me gusta mucho. Es este, ¿cómo se llama? La del presidente Elliot. La batalla contra Elliot. Bancar. Tú eres... sí, yo soy Flash. Todo el mundo me conoce. No me dijo nada de ti. Soy el gorila de Pao. Gano dinero gracias a mis músculos. Órdenes de Reina Kokoron, mi vida es vuestra. ¿Koron? Así que la Reina de Pao se preocupa por nosotras. Ya tenemos otro dromedario. Este, centauro. Últimamente ando muy extraño con los nombres y todo eso. Ahora vamos a ver los estados de los últimos que sean acá con nosotros, para ver los qué tan fuertes son. Por ejemplo, miren, aquí este Bankar y Kokichi son exactamente iguales, ¿no? Solo que Bankar tiene más vida, tiene 22, y Kokichi tiene 15, pero este es más rápido, y eso es importante. Pella tiene 28, pero porque tiene esta cosota grandota, esta arma. Así que no sabríamos cuándo tendría sin ella. Y pues creo que todo está relativamente parejo. Así que vamos a guardarlo, y después de guardarlo nos enfrentaremos en una batalla contra el mal. Sí, quiero que guardes mis progresos. Véngase. Ahora sí, vamos a la batalla. Creo que es todo lo que sale por aquí. Sí, es todo. En 10 turnos, vamos a modificar la formación. Este, creo que voy a quitar a Emon. Voy a poner a Popeye. Y Arthur. Chris, Nay, Gord, Gon, Louie, Luke, Flash. Ok, no sé si poner a Kokichi o a Bankar. Pero si los pongo, ¿a quién quito? Porque tengo a dos magos que son Henry, a Chris. Louie como... no, Louie no. Luke, ya no tengo a Luke tampoco. Pues me lo voy a rifar así. Sí, estoy de acuerdo con esa. Vamos a aventarnos el duelo. Ahí está el general Elliot con toda su armada. Así que ha llegado el momento de luchar, Shinon Force. Venga, Flash, ataca con todas tus fuerzas. Yo tampoco me reprimiré. He oído a mi padre hablar sobre... todo el mundo lo conoce, es un cabroncísimo. Y es el último de su raza. El último de los moranos. No quiero luchar contra usted, pero yo también tengo una misión que cumplir. Y otra vez va con el... oh, no conozco qué tan fuerte soy, pero me esforzaré. Ahí está el Capitán Elliot. Que de hecho, si no mal recuerdo, Elliot es uno de los jefes que más me han costado trabajo vencer. O sea, estos mini jefes, ¿no? Porque conforme vas avanzando en el juego hay más complicados.
Pero me gusta esta misión porque te da te da tiempo de planear. O sea, pues desde aquí vas acomodando tu formación. Los que atacan directamente enfrente, los de apoyo, los arqueros, si es que tienes. Y vas haciendo un plan de ataque, ¿no? Antes me gustaba hacer a mí algo, era ponerlos así muy, muy simétricos. Como por ejemplo aquí, mira, 3, 3, acá, y luego sus 2, y luego ese güey en medio. Muy simétrico. Solo que este güey la riega. Es una artillería. O sea, tiene artillería pesada y todo. Ok, como Pelle es más... Mira, todos estos son de primer ataque. Pelle va a ser nuestro segundo arquero, tratando de atacar a larga distancia. Le vamos a poner a los magos como... Mira, si le pongo aquí... Gore es de ataque ofensivo, pero también puede curar, por eso lo vamos a poner hacia adelante. Gore. Aquí corto. Ok, ahí van. Below. Ok, aquí ya empieza la batalla. Yo me voy a poner aquí. Voy a poner a Bálvaro y aquí. Ya Pelle aquí de una vez. Que se empiecen de una vez los madrazos. Bien, Pelle, bien. Ah, canija, ten cuidado, Pelle. Esos contraataques me dan miedo. ¡Ya! No, cuidado con los contras. Esta gente me vamos a dejar aquí por mientras. Chris es apoyo, así es que va hasta el fondo. Venga, Arthur. Bien, él va a ser nuestro segundo arquero, por así decirlo. Va a atacar a larga distancia. Pues Gore puede atacar aquí. ¡Mátalo! Tiene 5. Lo único que me gusta de Gore es que se tarda mucho en mover. Ay, güey, creo que fue un golpe crítico. Este sí está normalito, ¿no? Que me quite 5, pero... ¿Ya van a matar a Gore? Ah, no. Se fueron contra Popeye. Le quitan 6, es normal, está bien, es aceptable. Esos pegazos se mueven. Esos son caballeros de plata, no sé, ni siquiera son caballeros de renefas, son caballeros de plata. ¿Va a subir la vida a alguien? ¿No? No, pues yo me voy a quedar aquí estoy bien. Vamos a ir haciendo daño normal. Ahí a Pelle atacando. Bien, tranquilo, relajado. Gore, ya hiciste mucho, mejor vete acá. Y cúrate a ti mismo porque andas peligrando. ¿15 puntos porque fue un ataque crítico, así es que hay que tomarlo en cuenta. Parece que la arquera no es tan buena contra los... contra los lagartos. Y bueno, si es un lagarto, debe ser débil contra el hielo. Pero yo no tengo hielo. Así que... lo vamos a poner... acá arriba parece ser más seguro. Chris,
Chris. Aquí. Que proteja a todos. Vamos a atacar al clérigo, porque el clérigo son los que se pueden subir la vida y hacer la batalla más larga. Lo que queremos es acabarlos de una vez. Y ahora vamos a... Muy bien. Sí lo derrotó a otro. Ya sube nivel 2. Esa es la primera horda. Esta horda, bueno, la divido en tres, que son la primera de los lagartos. Luego viene la de los estos... ¿Cómo se llaman? Viene la de los lagartos, los de los Pegasos, los Pegasos. No, ese no, era el clérigo. Viene la de los... Ya después la última son la de los Caballeros de Plata. Sí, lo va a atacar a él, ya vi que lo va a matar. Pinche corte, ya no sirves. Bien, ya viene la horda de los plateados. De los plateados de los Pegasos. Y ya está la horda de los plateados. Ok. ¿Quién está débil? A ver, díganme, ahorita lo curo. Bárbaroy. Lo siento, Bárbaroy, pero yo quiero curar a mi amigo Arthur. Ok, yo muy valientemente voy a matar a este caballero Pegaso. Bueno, casi lo mato. Y Bálvaro, y como ya anda muy débil, me pueden hacer un contraataque. Pero me la voy a arriesgar. Si no, con que no me haga un contraataque, todo salió perfecto. Bien. Vamos, Popeye. Ok, ¿quién más está débil? Bálvaroy, muy bien, vamos a subir Bálvaroy. Y... Arquero contra volador. It's super effect. Ahora, ¿ninguno está junto? Sí, sí están juntos, ¿cómo no? Ahora vamos a aplicar una llamarada. Muy bien, no pudimos matar a los dos de un solo golpe, pero ya subimos algo. Creo que se me olvidó ascender a unos cuantos chavos. Vamos, Chris, mátalo. Yo confío en ti que puedes matarlo. ¡Uah! Bien, casi. A un punto. Muy bien, Arthur, mátalo. Ya, se acabó. Y Arthur ahora es nivel 8. Siento que unos suben de nivel nada más porque los otros los dejan débiles. Y a estos nomás los atacan ya cuando están distraídos. Vamos a usar el congelar. Muy bien, Henry ya es nivel 9, ya casi también asciende a nivel 10. ¡Puta madre! Ya atacó dos veces el perro. Me va a atacar. ¡Me quieren matar, señor Ezequiel! No, ya me la mató. Todos resisten más que la pendeja esa de la princesa Henry. Pero fue mi error también no ponerlo tan allá. Uy, alcanza. También lo tienes a largo de distancia. Caballo de plata. A uno que me quita. Ahora ya somos nivel 10. Que sería como nivel 20, ¿no? Realmente. ¡Ja! A ver, ¿quiénes han muerto ahorita? Henry y el Gord. Ya somos nivel 10 con el Bálvaro y ya puede ascender. Si un hombre, Arthur tiene buena pegada contra los Pegasos. Sí, tiene buena pegada. Y Pelle va a atacar, pues.
jueguense a este para que ya no nos suba la vida a todos. Y ahora es nivel 9. Aumentó mucho velocidad de 4. Muy bien, Gort. Y es hora de que mates a alguien. Como a ese caballero de plata de ahí. ¡Uah! Está bien, no. La verdad es que ahora creo que todos están a suficiente nivel. Ya no va a haber por qué preocuparnos. Lo que sí es que quiero variar los personajes. No quiero siempre usar los mismos. Porque no quiero estar siempre... O sea, le agarro cariño, pero a la vez como que me aburre. O sea, siempre los mismos. Y luego a veces también se mueren, como vimos con el... Con el Gord y con la Henry. O sea, ni siquiera hacen nada. Nomás se atacaron una vez y se murieron. Ahora aquí puedo atacar a... Por ejemplo, aquí también se va a morir. Pero no importa que se muera. O sea, si el... Va a meter a uno. Ah, si mata al otro. No, ni jugando. Y quedé desprotegida para... Para un siguiente ataque. Pero es parte del... Del show. El pobre general Elliot ya está solo. Uno sobrevive. Ah, no le hizo nada. Y le quita uno. Ya, mátalo. Ven, hasta Lowey lo mató. Así de cabrones somos. Está Popeye, ya vas a ser casi nivel 10. Casi matamos al Pegaso también. Mata al Pegaso, Balbaroy. ¿Y ya? Somos tan poderosos que ya no nos hace falta nada. Ya solo faltaba matar al capitán. Capitán Comandante Elliot. Como si nada. No sé, pero cuando yo quiero que suban niveles, bueno. Pero nomás les digo, ah, sí, que los maten y todos suben de nivel. El artillería no recuerdo lo que hacía. Ay, güey. Ah, pero nomás me quitó uno. Vamos, Locke, súbele la vida. Yo también quiero que subas, Jenny Majo. Estoy listo para usted, señor Elliot. ¿Lo mato? ¿O no lo mato? No lo voy a matar para que los otros suban experiencia. Gord tiene mucha experiencia. A ver, Dani, ¿tú puedes matarlo? Que alguien lo mate. Bueno, vamos a usar la magia de dormir. A ver qué hace. ¡Magia de dormir! El clérigo se durmió profundamente. Nada, no, también. Ya que está dormido, vamos a darle con todo. ¡Oh! Parece que cuando están dormidos, su defensa baja. Muy bien. ¡Amén, digo! ¡Quítame uno! Ya le quitó uno. Bien, Lowito, mátalo. Eres todo un valiente, mátalo. Mucha artillería, me da más miedo, pero... Es como unos nuevos arqueros, ¿no? Son arqueros, pero con artillería, se lanzan granadas. Velocidad, resistencia, hechizo lento. Muy bien. Ahora ya solo queda el Capitán Elliot. Muere, Capitán Elliot. 60 de vida.
5 puntos de daño. Pero porque es Flash, o sea, a lo mejor si ella lo ataca, muere. Así que vamos a intentarlo de todos modos. ¡Vamos, Pelle! ¿Qué? Ya lo mató. Sí, lo mató. Y el peor de todo es que ni siquiera me dejó absorber veloz. Cuando te matan así de contraataque, no te quedas con la experiencia que ganaste. O sea, no... se pierde. ¿Se pierde? ¡Ah! ¡Pinche Arthur! Este subió de experiencia hasta sin atacar. ¡Bálvaro hoy! Todos acaben con el... con el Elliot. Con que no siga contraatacando, todo está bien. Parece que es parte de siempre... o sea, siempre contraataca, siempre. A ver, atácame con todo lo que tienes. No es nada lo que tienes. Yo aguanto vara y eso más. También te dale tu magia de fuego. Ay, la verdad no quiero matarlo. Ok, tal vez mejor sí quiero matarlo. Si lo meten unos madrazos, cabrón. No, yo no lo quiero matar. Ahora sí, ¡mátalo! 8, no está mal. No me puedo contragolpear porque estoy lejos, muy lejos de él. Cúrate porque no has morido, querido camarada. Bueno, y eso es todo por el episodio de hoy. Espero les haya gustado. Ya la siguiente parte lo voy a derrotar. Porque creo que está muy, muy larguillo el video. Eso es todo. Comenten y nos vemos en la próxima. ¡Al ratos!